Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy, lunes 7 de octubre del año 2019, vamos a estar tocando un tema muy interesante que tiene que ver con la salud, la higiene de nuestras niñas. Es una enfermedad, es una bacteria, es una infección que afecta también a la mujer adulta, pero el día de hoy vamos a estar a tocarlo en la manera que afecta a nuestras niñas. Niñas en edades de los 3 años a los 6 años. A los 3 años ocurre cuando las niñas dejan el pamper y vienen a un proceso ya de, pues de avisar cuando ellas van a orinar, cuando ellas van a ir a hacer sus necesidades. Entonces aquí viene esta parte que afecta, como es la vulvovaginitis. ¿Cómo prevenir esta enfermedad en nuestras niñas? Es el tema del día de hoy. Para ello hemos invitado a la doctora Carla Altamirano, quien es ginecobstetra del Hospital Dr. Fernando Vélez Pai. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Nuevamente bienvenida a tenerla aquí en este programa Prevenir es Salud. Como le decía, la vulvovaginitis afecta también a la mujer. Sí, la verdad es de todas las edades, ¿no? Así es. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es un tema muy común y que afecta a todas las edades, desde las niñas hasta las mujeres posmenopáusicas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a la afección en las niñas que son prepúberes. Entonces, esta es una afección que se da muy frecuentemente, de un 60 a un 70% de las niñas, con un pico en su incidencia entre los 3 y los 6 años de edad, y como usted bien lo decía, precisamente se da en aquellas niñas que ya hacen su cambio, su transición del pañal, y muchas veces llegan, es una de las causas más frecuentes de consulta ginecológica entre estas edades, entre los 3 y 6 años de edad, y no es más que la inflamación que se da en lo que es el área vulvar. Vulva. Así es, vulva y vagina en realidad, la mucosa vaginal y lo que es la vulva. Y de hecho, bueno, las causas son multifactoriales, pero la niña que es prepúber es una niña que por su anatomía, la edad que tiene, sus cambios anatómicos propios de su edad hacen o permiten, la predisponen a esta afección. Por ejemplo, si comparamos una niña con una mujer que ya tuvo su menstruación, que ya tuvo su menarca, que es su primera menstruación, y sus desarrollos de sus características sexuales secundarias, la niña prepúber de entre los 3 y los 6 años de edad tiene menor tamaño de los labios mayores, o sea, tiene menor cantidad de tejido graso en esa área y el introito vaginal está más expuesto. Aparte de eso, la cantidad de estrógenos que tiene la niña es un epitelio de la vagina hipoestrogénico. Es decir, una vez que la niña alcanzó su etapa de la pubertad, ascienden los niveles de estrógeno. En cambio, en la niña que es prepúber, hay una cantidad disminuida de estrógenos porque todavía no ha alcanzado esa madurez de su desarrollo sexual. Eso hace que la mucosa de la vagina tenga un pH alcalino y sea favorable para el crecimiento de bacterias. Aparte de eso, la cercanía, la característica anatómica de las mujeres, en especial de las niñas, es la cercanía que tiene el ano con el introito vaginal. Eso hace que se predispongan las infecciones. Y eso tiene mucho que ver en relación con los hábitos higiénicos que tienen la niña y que tiene que estar pendiente en los padres de familia. Un padre de familia que por primera vez tiene una niña, por ejemplo, sale en carrera a la emergencia cuando su niña le dice, por ejemplo, que le duele, que le arde su partecita, ¿verdad? Y no sabe que precisamente es una infección que puede tener la niña producto de alguna falta de higiene, como usted lo decía. Una niña que está empezando a usar, a dejar su pamper, está avisando a la mamá o al papá que ya orina, que quiere ir al baño porque va a orinar, y obviamente necesita de algunas medidas, como por ejemplo secar sus partecitas bien. Otra cosa tiene que ver también con, por ejemplo, el jabón, el detergente. La etiología de la vulvovaginitis es multifactorial. Si hablamos de lo más frecuente, es una deficiencia en los hábitos higiénicos. Eso incluye la forma en que la niña se limpia al ir al baño o en el que la limpian también, porque sí, porque dependiendo, si una niña de 2 años todavía no se limpia sola. Correcto, así es, todavía no va al baño sola, realmente, sí, sí. Absoluta.
en ir a hacer sus necesidades. Entonces, normalmente el error está en la forma en que la niña se limpia o en el que la limpian, como le decía. Si lo hace de atrás hacia adelante, arrastra las bacterias que se encuentran en el área anal o perianal hacia el introito vaginal o la vulva y hace una contaminación del área. Esa es una de las principales causas. La otra es que no tienen la mayoría de las personas la frecuencia de cambio de ropa interior al menos de 2 a 3 veces al día. La niña solamente la bañan, le ponen su ropa interior limpia y pasa con esa misma ropa interior el mismo día. Okay. Correcto. Entonces, si la niña tiene la capacidad de ir al baño, ella no tiene la capacidad de realmente hacer una limpieza adecuada. Vale. Queda en orina, quedan heces que contaminan el introito vaginal. Claro. Es importante también, hay niñas que todavía usan pamper, me imagino. Sí. Y la madre tal vez por una medida económica o quizás se le olvidó. Yo creo que más por olvidar. Por olvido, ¿verdad? En realidad, sí. Pasa la niña a veces hasta con el pamper hasta 6, 7 horas, 5 horas y no estamos exagerando. Así es. Entonces, y ahí vienen las infecciones. Correcto, eso crea un poco de reacción. Al inicio la tratan como una dermatitis del pañal, pero luego, dependiendo, ¿verdad?, cómo reacciona la niña, va a presentar una vulvovaginitis, que eritema de la vulva, la niña va a sentir una sensación de calor, de fogazo, de picazón. Hay mucho eritema, es decir, se pone roja todo el área de lo que es los labios mayores, menores, y hay casos que son bien leves y hay casos que se pueden complicar, ¿ya? Entonces eso también depende, ¿verdad?, del grado de severidad. Ahora, no solamente la mala higiene predispone a esta enfermedad, a esta patología en sí. De hecho, en algunos casos es importante la revisión, que el padre tenga esa costumbre de revisión a su niña, porque en algunos casos puede ser un estigma de abuso sexual. La clasificación de la vulvovaginitis la clasifica como específica y no específica. La específica es cuando ya aíslan un germen. Y la no específica es porque tiene una flora mixta, o sea, no se determina un solo germen como causante de la enfermedad, que esa es la que corresponde al 60 al 70% de las causas de consultas ginecológicas en el área pediátrica desde el punto de vista del área genital de la niña. Pero en algunos casos se puede aislar alguna bacteria, como por ejemplo la Neisseria gonorrheae, que está descrito que son niñas que están expuestas a abuso sexual. Entonces, cuando una niña presenta una vulvovaginitis y es de forma repetitiva, reincidente, entonces hay que tener cuidado. Pueden ser hábitos deficientes en higiene o puede estar ante un abuso sexual. Lo otro es que las niñas a esa edad, todos los niños de forma general, pero las niñas también, ¿verdad?, exploran su cuerpo. Todo es nuevo para ellos. Entonces también puede tener la mala costumbre o por travesura o por explorarse su cuerpo a sí misma, introducir algún tipo de objeto extraño. Y ese objeto extraño va a ocasionar una reacción inflamatoria y que finalmente va a producir la enfermedad. O sea, la única causa no es la mala higiene, pero sí es la más en su mayoría en cuanto a porcentaje. Pero hay que tener en cuenta otras causas. Ahora, me imagino que cuando la madre o el padre de familia mira irritado la parte íntima de su niña, la vulva, utiliza cremas como, por ejemplo, vamos a mencionar marca, la pañalitis. Porque piensa que es una irritación producto del pañal, del pamper, o producto de otra cosa, pues. ¿Qué tan recomendable es usar este tipo de crema, doctora, y no ir? Porque es lo primero que hacen, pues. Sí, no está mal el uso de esa crema, pero lo recomendable es primero tener una valoración. Lo que los padres hacen es ir al pediatra, y está bien, claro. Las niñas están en su área pediátrica. Si hay algo que el pediatra considere que necesita mayor abordaje, se interconsultan los casos con el área de ginecología. Y ninguna niña, por ninguna causa, ninguna enfermedad, debe ser automedicada. Siempre tiene que ser valorada por un especialista, por un pediatra, por un ginecólogo, y ver o tratar de dilucidar cuál es la causa de la enfermedad en ese momento y así orientar el tratamiento, porque en dependencia de ello pueden mandarse diferentes estudios. O sea, la vulvovaginitis generalmente es un diagnóstico clínico, meramente clínico, ¿verdad? Eso es por los síntomas. Sí, correcto. Pero si hay reincidencia y las formas son severas, entonces se orientan otro tipo de métodos diagnósticos para aislamiento de gérmenes y dar tratamiento de una forma dirigida.
que eso ya es diferente. Entonces, si estamos exponiendo a nuestra niña a automedicación, ellos no saben cuánto tiempo tienen que tratarlo, cuántas veces al día administrar el medicamento, y pueden ser que tenía una forma leve, pero fue tratada de forma parcial por los padres. Entonces, ahí se crean las reincidencias. Ese diagnóstico es muy importante. Cuando hay una repetición constante de vulvovaginitis en una niña de 2, 3, 4 años, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen para llegar al punto que está causando esta enfermedad en las niñas o esta bacteria, pues? Sí, cuando hay reincidencia se usa el test de Graham, que es un examen que no se usa de forma rutinaria. Claro. Y lo que se hace es una tira como adhesiva, se adhiere al área perianal y luego se va a hacer el estudio a microscopio con la intención del aislamiento del germen, y en dependencia de eso hacer el tratamiento, ¿ya? Pero la mayoría, hasta el 80% de los casos, son formas leves que pueden tratarse, inclusive pueden resolver con medida higiénica solamente y no requieren tratamiento antibiótico, administración de penicilina. Es más, solamente con medidas locales, con crema y calor y pañitos de agua tibia, pueden resolver perfectamente. Ahora, la forma de limpiar, por ejemplo, también tiene que ver. Yo leía que, por ejemplo, hay padres de familia que, ¿cómo le explico? A la forma de limpiar a su niña es como rozar. Ellos rozan sus partes, pero lo recomendable es secar así como cuando uno pinta, por ejemplo, está pintando unas letras, así en pucho, así hacerle así. Lo importante es que al momento de hacer una limpieza muy brusca se pueden crear microabrasiones o laceraciones en el área genital, lesiones que se introduzcan las bacterias. Y de hecho, si eso lo combinamos con la dirección incorrecta de la limpieza, entonces eso va a crear el ambiente propicio para el crecimiento de las bacterias. Y ya habíamos dicho, ¿verdad?, que la anatomía de la niña a esta edad es propicia para el desarrollo de estas infecciones. Doctora, también tiene que ver, por ejemplo, el uso de detergente. Ya las niñas están empezando a utilizar, dejando su pamper, están utilizando calzoncitos, ropa interior, y viene el papá y la mamá y la revuelve entre toda la ropa de la familia. O sea, lava, por ejemplo, echa en detergente la ropa del papá, de la mamá, y ahí mete la ropa interior de la niña y la ropa, su chorcito, su pantaloncito. Sí. Eso es inadecuado. Así es, tiene usted toda la razón. De hecho, no solamente el tratamiento, o sea, para las niñas no solamente está orientado eso. Si usted tiene un hijo varón, la ropa de su niño debe ser lavada aparte, correcto. No pueden mezclar ropa de adultos con ropa de niños, sobre todo la ropa interior. Y lo otro es que no se deben usar detergentes fuertes para el uso de lavado de esta ropa. Inclusive para el baño de los niños, el jabón recomendable es un jabón con pH neutro. Ahora han salido varias marcas de jabones que son bien olorosos, y entonces la gente, de repente podemos pensar que entre más oloroso es el jabón, es mejor, más limpio que del niño, pero no es así. Entre más sustancias químicas tiene el jabón, más predisposición tiene para cambiar la acidez de la piel, que hace que esos se predisponga para infecciones. Ahora, recordemos que, como le decía, la anatomía de las niñas es diferente. De hecho, las niñas que son prepúberes, 13 menores de que no han alcanzado la pubertad, no tienen vello pubiano. El vello pubiano protege a las mujeres de infecciones, pero empieza a aparecer con la menarca, o sea, con el inicio de su bajada de su menstruación, con el desarrollo de sus características sexuales, dentro de ello el crecimiento de vello pubiano. Entonces, si estas niñas no tienen vello pubiano, si las niñas, por su edad, ¿verdad?, no tienen suficiente tejido adiposo que cubra con sus labios mayores el introito vaginal, las predispone a infecciones, de hecho. Por eso hay que tener cuidado con el baño de las niñas y usar un jabón neutro. Okay. Sí. Doctora, vamos a una pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, vamos a seguir hablando sobre este importante tema: cómo prevenir la vulvovaginitis en nuestras niñas. Tenemos a la doctora Carla Altamirano, quien es ginecoobstetra del Hospital Dr. Fernando Vélez Pais. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos.
La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en Prevenir el Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los televidentes que también nos miran a través de las redes sociales en Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. En YouTube aparecemos como Asamblea TVNIP. Usted búsquenos ahí y verá este y otros programas. El día de hoy estamos hablando sobre cómo prevenir la vulvovaginitis en las niñas. Una patología que se presenta mayoritariamente en niñas de 3 a 6 años, cuando las niñas pues están ya dejando el pamper, por ejemplo, que les sirve para al momento de la orina, ¿no? Que no pase. Cuando tienen acumulado por grandes cantidades de horas y no hacen el cambio, su ropa interior predispone a infecciones. Eso es lo que le decía. Por ejemplo, es una clave, es lo que le estaba diciendo antes durante el corte, que es necesario hacer el cambio de la ropa de la niña hasta más de 3 veces al día. Sí. Para prevenir la vulvovaginitis. Así es. ¿Hablamos de ropa interior? Ropa interior. Hay diferentes formas para hacer prevención de la enfermedad. Recordemos que en todos los ámbitos de la salud siempre lo mejor es prevenir. Prevenir, ¿verdad? Como es, lo dice el programa, es salud. Sí. De hecho, en las niñas que tienen esta predisposición, lo que se hace primero, como primera recomendación, es el cambio de ropa interior de 2 a 3 veces al día. La ropa interior que está saliendo actualmente es sintética. Sí. El material es sintético. Entonces, las niñas tienen que tener su bloomer de algodón, 100% algodón, de preferencia colores claros. Y la ropa externa que le pongan los padres de familia no debe de ser expandex, látex, o sea, no son aquellas alicradas pegadas al cuerpo, porque eso predispone también a que la niña sude. Los niños andan de arriba para abajo, andan jugando, sí, entonces necesitan estar lo más seco posible. Le decía también otra forma de prevenirla, es el uso de jabón neutro. Una vez que se baña la niña con su jabón neutro, el secado del área genital previo a la colocación de ropa interior es importante. Secado total, no es, se baña y ahí nomás le ponen su bloomer. Hay que secar el área para disminuir la humedad que tiene. Lo otro también es que estar pendiente, ¿verdad?, de que las niñas no se introduzcan ningún tipo de cuerpo extraño que puede predisponer a reacciones alérgicas y finalmente a procesos infecciosos. O se ponen en la tierra sentada. Y tal vez andan en ropita interior, porque por el calor, usted sabe, el calor que está haciendo en estos Así en es, estos bueno, días. Los niños necesitan también exponerse a ciertos gérmenes para que su cuerpo cree anticuerpos a diferentes tipos de infecciones. Pero no es adecuado que las niñas anden sin ropa interior, en el suelo, sentadas, y pueden adquirir procesos inflamatorios del área, y es falta de lo que es higiene. Lo otro que mencionábamos importante es la limpieza. Cada vez que va al baño la niña, hacia cualquiera de sus dos necesidades básicas, la limpieza, recuerden por favor que debe ser siempre de adelante hacia atrás. Nunca de atrás hacia adelante, porque están arrastrando gérmenes
que pueden causar la vulvovaginitis. Otras causas son las parasitarias. Oxiurus son un tipo de parásitos que migran en la noche del área anal hacia el área vulvar, perianal y genital, que él se caracteriza pues por desde el punto de vista de los síntomas por comezón o prurito del área perianal. Esos son los puritos famosos. Sí, correcto. Es Oxiurus, ¿no? Ese es su nombre científico de estos parásitos, y también son causa de vulvovaginitis. Otra de las causas de vulvovaginitis que no le hemos tocado, es importante hablar, que los niños tienen la costumbre, ¿verdad? Porque ellos no lo saben todavía, de que todo lo tocan con sus manos y también tocan su área genital. Sí. Los niños que tienen infecciones respiratorias pueden llevar los gérmenes del área respiratoria hacia el área genital y ser y de esta forma el inicio de este proceso inflamatorio. Ahora, por ejemplo, también hay madres que lavan para que la ropa huela muy rico. Vamos a mencionar la marca, pues. No la vamos a mencionar, esos olores que le ponen a la ropa, que una vez después que la lavan, la meten en un balde, eso también es causante de la vulvovaginitis. Sí, lo que son los químicos, productos químicos para limpieza de ropa deben ser evitados. Mientras la ropa esté bien limpia, no requiere de otros adhesivos como para causar olor en la ropa. Algunos inclusive tienen olores muy fuertes que para nosotros adultos podrían ser agradables, pero para las niñas pueden crear infecciones. De hecho, algunos niños son, hablando de otro tema muy diferente, son alérgicos a muchos de estos productos químicos que para los padres de familia podrían ser necesarios para que el niño se mantenga oloroso, pero no lo necesitan. Una ropa interior, una ropa externa bien limpia, lavada, no requiere otros químicos para que huela bien. Lo que necesitan es mantener su ropa limpia y cambiarse dos a tres veces al día. Por ejemplo, ¿el talco es recomendable? Bueno, en algunos casos sí, pero es costumbre del nicaragüense, luego de hacer el baño, echar el talco. Si usted tiene un bebé o un niño que está irritado, tiene que tomar en consideración, algunos padres lo hacen, la aplicación del talco en el área genital para disminuir las lesiones. Lo que usted necesita es dejar el pamper y empezar a ponerle a su hijo pañales de algodón. Sí requieren de más atención del padre de familia porque requieren de lavado más constante. El pamper, el niño lo usa, lo ensucia y el padre de familia lo bota, va, compra otro y se lo pone. Entonces, requiere mayor atención del padre de familia porque el pañal de algodón no lo va a desechar después de que está sucio. Lo tiene que lavar, ¿ya? Entonces, pero eso va a hacer que su niño esté en mejores condiciones de salud. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, hablando de las consecuencias, vamos a hablar de algunas medidas que toman los padres también. Por ejemplo, hay padres que lavan muy continuamente también la parte íntima de sus niños con agüita. O sea, no basta con solo limpiarle con el papel higiénico, con la toallita húmeda, sino también que lavan sus partecitas para... Sí, bueno, la limpieza siempre es buena. Si usan agua, no está contraindicado el uso de agua en el área genital de los niños. De hecho, entre el niño esté más limpio y se mantenga seco, está bien. El problema es que usan diferentes jabones con muchos químicos y eso puede irritar al niño. Sí, si usted puede lo lava, más irritación. Correcto, lava al niño con ese jabón 3 a 4 veces al día, va a predisponer la irritación de esa área y va a favorecer el crecimiento de bacterias. Aunque usted esté pensando de que el lavado continuo sea bueno, correcto, así es. Ahora, dentro de las complicaciones que usted hablaba, siempre desde el punto de vista de las niñas prepúberes, están las sinequias. Las sinequias es la adherencia de los labios mayores, uno derecho e izquierdo, adheridos unos con otros y dependiendo pues puede... Eso, la sinequia lo que impide es la entrada al introito vaginal y pues tiene resolución. Eso, el abordaje se hace de la mano con el pediatra, el ginecólogo y el cirujano pediatra en muchos casos. Y resuelve. Lo importante es no permitir que tenga recidivas la niña en este caso de infecciones. Si habláramos de niñas ya más grandes que han alcanzado su etapa ya de la pubertad o incluso mujeres adultas,
que están expuestas o han tenido varios ciclos o episodios de vulvovaginitis, entonces las complicaciones pueden ser incluso más serias. Enfermedades inflamatorias pélvicas, abscesos pélvicos, que pueden terminar inclusive en complicaciones graves que requieran manejos quirúrgicos. La sinequia no es más que la cicatriz, por ejemplo, luego de una infección que tuvo una mujer, una niña en este caso. Es decir, no se atendió muy bien, las partecitas de su vulva, que son los labios menores, se cerraron completamente. Las sinequias pueden ser, en este caso de vulvovaginitis, pueden ser parciales o completas. Uh-huh. Y dependiendo de eso, así es el manejo. Y no requieren grandes intervenciones. Simplemente es el tratamiento es la separación de los labios mayores, derecho e izquierdo, y ya se resuelve. Lo que es importante en esto es prevenir la recurrencia de una nueva infección, porque no va a exponer a múltiples procedimientos a una niña que puede resolver con tratamiento. Y la mayoría de las infecciones de este tipo son leves y no llegan a ese tipo de complicaciones. O sea, todo es más bien desde el punto del área genital, de prevenir, en este caso, infecciones, pero siempre haciendo énfasis en los hábitos de higiene. ¿Qué tan frecuentes son estas sinequias, doctora? Me está diciendo que son aisladas, pero se presentan. Sí, se presentan, pero no de forma frecuente. Como le reitero, el 80% de los casos de vulvovaginitis en niñas son formas leves, eritema vulvar leve, un poco de picazón que resuelve con medida higiénica, algunos paños de agua helada, cremas para mejorar el eritema de la vulva, que es lo que más molesta a las niñas, que las pone un poco irritables en su comportamiento, pero es porque tiene ardor en su vulva, ¿verdad? Grande. Sí, pero de lo contrario no es muy frecuente que tengan sinequia. El tratamiento, aparte de las medidas de preventivas, doctora, por ejemplo, una niña que tiene una infección muy, muy severa, pues, ¿cómo se procede? Bueno, primero habría que clasificarla, es lo primero. Tiene una niña que está con vulvovaginitis, es la primera vez, no es la primera vez que le está ocasionando, cómo observa el médico, las medidas higiénicas en esa niña. Y si ya es recidivante, entonces pasamos al test que le mencionaba, el test de Graham para hacer, inclusive podemos hacer exudados del área vulvar y vaginal para hacer una orientación del diagnóstico, para dar tratamiento de una forma más dirigida. En dependencia de eso, puede necesitar antibióticos o inclusive antiparasitarios. Generalmente los gérmenes que están más en relación con este tipo de infecciones son los que pertenecen al área anal, por lo que les mencionaba. Sí, sí, sí. La Escherichia coli, también está presente el estreptococo, se pueden hacer un tratamiento con amoxicilina y puede de la familia de las penicilinas y no hay ningún inconveniente, no está contraindicado en los niños. Y si se trata de infecciones de tipo parasitarias, entonces se da un antiparasitario, eso dependiendo de lo que crezca. Y lo otro es lo que le mencionaba, ¿verdad?, de la posibilidad que no quiero transmitir ni que se lleven la idea, ¿verdad?, que una niña, todas las niñas que tienen vulvovaginitis son producto de un abuso sexual. Eso es un error. Pero hay que estar pendiente. Pero siempre hay que estar pendiente, así es. Ok, doctora, le agradecemos su valioso tiempo y toda su sabiduría respecto a este tema, como es cómo prevenir la vulvovaginitis. La doctora Carla Altamirano, quien es ginecobstetra del Hospital Doctor Fernando Vélez Pais. Le agradecemos, doctora. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma frecuencia, el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.